estoy aquí para anunciar a todos los niños que se preparen, porque vienen los Reyes Magos, vienen los Reyes Magos a Torrelavega y bueno, pues que estén ya dispuestos a traer su carta, porque mañana sábado, desde las 5:30, va a venir el cartero real a recoger al cartero real, que viene directamente desde Oriente, el verdadero cartero real, que viene desde Oriente con dos dromedarios y un paje que les va a acompañar para ir recogiendo todas las cartas de todos los niños para los Reyes Magos, ¿eh? Es decir, mañana desde las 5:30 ese cartero real va a recorrer las calles de Torrelavega, desde la calle Mártires, va a ir luego a la calle Torreanaz, toda la calle Consolación, va a llegar hasta la Plaza Roja o la Plaza Baldomero Iglesias, como queramos decirlo, luego va a bajar por Pequeñeces y va a ir hasta el Boulevard, hasta al Palacio Municipal, y ahí va a estar para que los niños se puedan acercar. Bueno, en todo ese trayecto los niños se van a poder acercar, va a ser desde las 5:30 de la tarde, los niños van a poder acercarse a los dromedarios, al cartero, por supuesto, para entregarle las cartas, y luego van a estar hasta las 8:30 en el Boulevard, delante del esperemos que no llueva, y que puedan estar fuera viendo los camellos y pudiéndoles tocar y entregándole las cartas a ese cartero real, que de verdad que es un verdadero cartero real, ¿eh? Que no se le lleven las cartas a ninguna parte, porque ese es el que va directamente a los reyes, ¿eh? Esas cartas. Y luego, para los que no hayan podido ese día entregarle las cartas a este cartero real, que ya os digo que es directos hasta a los Reyes Magos, pues el día 5 ya, que ya es la última oportunidad, pues se va a poner un buzón a partir de las 11 de la mañana en el vestíbulo del Palacio Municipal, para que los niños pues puedan los que no hayan podido entregarlo el sábado, pues que entreguen sus cartas ese mismo día de la víspera de Reyes, el día 5, que esa noche es cuando ya vienen, y ya pues lo que no se haya pedido ya no se puede pedir. Y todos los reyes, pues eso, van a venir esa tarde, van a venir a partir de las 7:30, van a ver a todos los niños por Torrelavega, desde las 7:30, que empieza la cabalgata desde la Avenida Constitución, va a ir por toda la calle Teodoro Calderón, Joaquín Cayó, José María Pereda, luego va a ir por la inmobiliaria Ceferino Calderón, bajará por Julián Urbina a José María Pereda y luego va a ir hasta la Plaza Mayor, donde está el Castillo de Herodes, y ahí pues van a tener unas palabras con Herodes. En los Reyes Magos van a tener unas palabras con Herodes y luego ya van a ir al Palacio Municipal, a mandarle su mensaje a los niños y a decirles que sean buenos y que vayan y que se vayan pronto a la cama, que yo creo que todos los niños son buenos y seguro que los reyes van a traerles muchos, muchos regalos. Los del diálogo que van a tener el diálogo con los reyes en el Castillo de Herodes pertenecen a un grupo de teatro que se llama Sede. Luego, bueno, esta cabalgata van a participar unos 300 pajes, que van a acompañar a esta cabalgata, que va a estar constituida por cuatro carrozas, y estos 300 personas que más o menos la acompañarán, pues son los integrantes de las peñas de la radio, el Tolle, la Colodra, Tragos y Club Cantabro de Campismo. Y luego, bueno, aparte de los mismos reyes con sus carrozas y todos estos acompañantes, pues va a haber una serie de compañías, de espectáculos, que está, por ejemplo, la compañía La Balot, que acompaña de Malabar Circo, van a hacer, bueno, pues muchas, con un espectáculo que se llama La Carbonera, y tiene pirotecnia, bueno, un espectáculo muy bonito. Luego la compañía Camayota Trup, que también una serie de zancudos, malabaristas, un monociclo, equilibrista en bola, es decir, y un clown. Luego la compañía Tempo Cultural, con el espectáculo de las hadas, que son una serie de zancudos que van acompañando toda la comitiva.
Luego, otra compañía que se llama El Bosque Encantado, que son personajes de la mitología cántabra. Y luego la compañía Artefacte, que también son, van a llevar unos elefantes grandes de goma eva y unos camellos también de goma eva, pero también muy, muy chulos. Yo creo que va a ser un espectáculo muy bonito, con mucha, veis que tiene, bueno, pues es una cabalgata del nivel de cualquier, de una ciudad importante como puede ser Valladolid, Burgos, bueno, Santander, cualquier, una capital de provincia puede tener una cabalgata como la vamos a tener en Torrelavega, porque desde luego no nos merecemos menos en Torrelavega. Animo a todo el mundo a que venga a ver esta cabalgata, que es una cabalgata, os digo, con un espectáculo muy bonito, con muchos actores, muchos artistas que van a participar, y eso, y con mucho espectáculo, que es lo que se... y mucha ilusión, porque desde luego van a estar con sus cuatro... A ver, cuatro carrozas, tres, una para cada rey y luego pues otra más, ¿no? Yo creo que, bueno, que eso, que animo a todos, porque de verdad que esta es una noche de magia, es una noche de mucha ilusión, es una noche de que todos los niños y los mayores queremos, compartimos con los niños esa ilusión, y verle esta, ver esta cabalgata con tantos artistas y tanto espectáculo, pues yo creo que merece la pena venir a Torrelavega a contemplar esta cabalgata.